Estamos con Tristán Bauer, director de la película El Camino de Santiago, hoy presentándola en Río Grande, bueno, ayer en Ushuaia. ¿Cómo notó el público y por qué decidió realizar esta película? Bueno, esta película es una película de urgencia. Un grupo de compañeros y compañeras, desde los primeros días empezamos a hacer una serie de micros, después entendimos que era necesario hacer un documental, porque nuestras cámaras habían estado desde los primeros días en el lugar de los acontecimientos, por la trascendencia del tema y por algo que nos parece fundamental, que es no permitir lo que quiere hacer el gobierno nacional, que es cerrar este tema con un Santiago Maldonado se ahogó, nosotros teníamos la verdad. Lejos de eso, es un proceso que está en desarrollo. Hay una carátula que dice desaparición forzada de personas y esta película hace un recuento de lo acontecido en este periodo. Es una película que fundamentalmente llama a la reflexión, es una película que clama por justicia y nos resulta absolutamente conmovedor lo que está ocurriendo tanto en las cuatro salas que la están pasando en Buenos Aires, como las experiencias que tuvimos en la provincia de Buenos Aires o las distintas proyecciones aquí en la Patagonia, ayer en Ushuaia, donde el público vemos que reflexiona y fundamentalmente mantiene esto, ¿no? Mantiene ese reclamo por justicia, tanto para Santiago Maldonado como para Rafael Nahuel. ¿Cómo calificarías la visión del gobierno o lo que trató de instalar en los medios de comunicación acerca de la causa? Como una atrocidad, que desde el gobierno nacional, desde quienes están al frente de la fuerza de seguridad, se quiera cerrar un caso desde los medios de comunicación, la ministra Patricia Bullrich sentada en la mesa de Mirtha Legrand diciendo yo tengo la verdad y Santiago Maldonado se ahogó, cuando son tantas las pruebas que hay, tantos los testimonios, tantas las certezas y tanto lo que falta investigar al día de hoy, me parece que es una vergüenza. Las barbaridades que se han dicho desde los medios que llegan a la sociedad y que han llegado también, por ejemplo, a la madre de Santiago, aquellos que Santiago está en Chile o que Santiago está allá o que Santiago está aquí. Todas esas barbaridades, yo creo que en ese tamiz que nos da el tiempo van a quedar claras y espero que los culpables paguen sus culpas. Presentar la película en el interior extremo, se podría decir, es militar la causa. Bueno, nosotros creemos que tenemos que estar en todas partes. Estamos en tiempos de hegemonía mediática. Por suerte, para nuestro regocijo, existen medios como lo que ustedes llevan adelante. Y estar aquí al sur del sur, como estar en el norte, como estar en el corazón del conurbano bonaerense, juntarnos con el público, debatir, me parece que es una responsabilidad de todos nosotros. Rodolfo Walsh nos enseñó que debemos dar testimonio en tiempos difíciles y creo que tanto ustedes como nosotros es lo que tenemos que hacer en los tiempos que nos toca vivir. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.